Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Oigan, el día de hoy andamos acá en el tianguis del miércoles y como pueden ver estoy revisando pieza por pieza y vean esa blusa tan preciosa. Me gustó al inicio, debo confesar, pero ya después me arrepentí. Les anticipo, la dejé. Me gusta perder mi tiempo viendo ropa. Vean, este jumpsuit era precioso, bueno, es precioso. Es color azul como satín con encaje. Está bien hermoso, pero como pueden ver es talla S. Entonces, ¿para qué le hacemos? No va a entrar. Así que mejor decidí dejarlo. Luego véanse este bonito blazer así en modo formalito, cortito, pegadito. Está muy bonito, en serio me gustó. Y este costaba 20 varitos. Solo que como estaba ahí yo en la lela, lo dejé al lado mío. Y cuando volteé ya no estaba. Ya, ni modo, alguien más se llevó esa ganguita. Ahora voy a pasar a medirme ropita que dije, a ver, esto como que me gusta mucho. Y este sotercito era bello, pero pues ya con la parte de las mangas que pues en sí era talla grande, pues ya no terminó de convencerme, así es que lo dejé. Esta torerita, por ejemplo, creo que es de niña, pero estaba en el rack de adultos, así que pues... Sentí como de esas veces cuando metes a la lavadora ropa y se te encoge. Se me ve bien cortito y bien chiquito. Pues obviamente lo iba a dejar. Dije, pues ya para la otra. Pero me había encantado como que el animal print. Pero no, sí se me veía muy rarita. Aparte las mangas, de ahí. Esta ropita me costó 40 pesos cada una. Y estoy notando, así justo como ustedes están viendo, el color no se mira del todo bien. Las lonas están demasiado naranjas, entonces me confunde la vista. Y pues ya ni modo, llegaremos a casa a revisar cada prendita. Luego chéquense los zapatitos, en esta ocasión venían bastante buenos. Yo le eché ojo a unos estiletos de Fashion Nova, esto es como de panita. Estaban bien preciosos, también unas botas que andaban por ahí brillosas, doradas, entre otros zapatos. Vean, es que sí se miran lindos. También encontré unas botas largas, pero estaba bien indecisa. Pero como ya tengo unas, dije esto ya es gula, así que mejor las dejo. Hola chicas, oigan, voy llegando del tianguis. Fui a comprar, bueno, más bien regresé por la ropita que dejé pendiente, que no me alcanzó, entonces tuve que regresar. Ya la tengo por acá. Y pues ya, estoy tomándome un descansito. Me estoy comiendo una piña. Ahorita les voy a mostrar qué tanto fue lo que conseguí el día de hoy. Pues de hecho creo que nomás fue lo que ustedes y yo vimos. Bueno, de todos modos sí la tengo que revisar bien, porque como estaba, había lonas, no la podía revisar tan bien la ropa. O sea, lo que ustedes vieron fue lo que yo vi. Así que ahorita me voy a poner a sacar la ropa. Estaba medio indecisa de un suéter azul. No sabía si sí traérmelo, porque no lo alcancé a ver bien la tela. Ya ni modo, ya me lo traje. Y déjenles cuento que apenas ahorita reviví, oigan, porque lo que fue domingo y lunes y martes estaba yo bien mala. Además se me juntó que andaba en mis días. Ay no, pasé unos días bien desagradables, se los prometo. Entonces pues yo estuve como que desconectada, no hacía live ni nada, porque en serio me sentía muy mal. Pero gracias a Dios ya me siento bien. Me enfermé de la panza, entonces ay no, era horrible. Entonces pues sí, les digo que todavía tenía cólicos, de que me bajaba. Ay no, no, no. Fueron 3 días como que yo en modo momia, modo zombie, modo tirada. También mi hijo se enfermó, andábamos los dos bien malos. Se me cayó una bolsa. Apenas ahorita reviví, en serio, yo no me arreglaba, yo nada más estaba... Bueno, de hecho no salí, lo que es lunes y martes no salí. Bueno, no, sí salí ayer porque tenía que ir por mi mandado, si no, entonces ¿quién iba? Agarré el patín y me fui rápido a comprar mis pechugas, hice pechugas asadas, chayotes con mantequilla, y eso fue lo que comí ayer, y hoy voy a comer lo mismo. Pero sí, ahorita traigo una sed que, uy, en serio. Por eso la piña ahorita me sabe muy riquísima, el agua,
Ya me compré un Gatorade, entonces por eso es que ahorita tengo mucha, mucha sed. Pues bueno, vamos a checar lo que me traje. Todo esto lo compré y fueron... Todo esto me costó 40 pesos. Fueron 9 piezas. 9 por 4, 360, ¿no? Sí, fueron 360 porque dejé de enganche. Dejé apartado con 200 pesos. Entonces me dijo la señora que... Hoy como que sí estuvo bastante bueno el tianguis, solamente que pues no compré mucho. No compré tanto, me quise guardar. Ay, sí, este yo lo veía gris y es moradito, no, pero es mejor. Es mejor este color. Es como un color malva, según yo, así se llama este colorcito. Vean, es un suéter. Pero lo que me llamó la atención fue la parte del cuello, que trae así como que abertura. En la parte de la manga trae este cierrecito. Sí, sí me gustó. Estaba así de dejarlo. Qué bueno que no lo dejé. Ay, esperen, déjenme pongo tantito labial. Listo, vean, ya me puse de mi labial. ¿Qué? ¿Cómo que te saliste? ¿Eh? Todo poquito te saliste. Que estaba comiendo piñita. Estamos en este suétercito, vean. Está bien bonito, es color morado. Y sí me gustó mucho. Por acá tengo este suéter también en color blanco, me fascinó, es un suéter largo, a mí me gustan, ya saben, mucho, mucho, mucho. Y lo que pasa con este suéter es que yo lo vi sucio, pero como pisoteado, se ve que a lo mejor se les cayó de rapidín y lo pisaron. Vean, no sé si se alcance a ver, vean, ahí se ve. Entonces dije, pues ya ni modo, este ahorita lo lavo, este ahorita lo voy a lavar. Y pues ya, está bien bonito, está bien bonito. Este viene en una talla, pues quién sabe, creo que es como una talla grande, pero me gustó que el color es como blanquito, más o menos. Es de esta tela, así ya saben, tejidito. Me gusta mucho ese tipo de prenditas. Eso me traje. Sí, vean, este también es un enterizo. Me gustó también mucho porque trae así como que unos cuadritos. Y me gustó porque trae su cierrecito. Es como algo, siento como deportivo podría ser. Te lo pones con tus tenis blancos. No sé, una gorrita. Me gustó, pero lo único es que viene en una talla L. Pero yo me lo estuve ahí midiendo sobre mi, así como que así. Y vi que como que sí me iba a quedar. Entonces ahorita voy a checar eso. Si no, pues ya, se va a meter a la venta. Viene entubadito. Me gustó esto, me llamó la atención como que el cierre y los cuadros. Y aparte trae gorrito. Y pues sí, este también siento que es una prenda buena. Por acá tengo esto que es, un joronguito. A mí me gusta mucho este tipo de suéteres porque es como que muy combinable. Ay, le traigo tantas ganas a unas botas vaqueras. Tengo muchas ganas de unas botas vaqueras. Vean, un shortcito, unas botas vaqueras. Se vería bastante bien, pero no las tengo. Que igual se puede ver bien con unos tenis, con unos botines. Pero bueno, ustedes enfóquense aquí que este es un joronguito muy bello. A mí me gusta muchísimo. Esta es una talla chica mediana y dice la marca Fascination. Fascination, vean. Y pues ya. Y pues ya, me encantó. Ahorita rápido me los voy a sobremedir para mostrarles cómo queda la prenda. Pues sí. Porque también yo me doy una idea. Este suétercito estaba a nada de dejarlo. No sé, se me hizo como que algo sencillo, pero lindo a la vez. Entonces, pues, dije, pues ya me lo llevo. Ya me lo llevo, ya vemos en casa cómo se acomoda. Este suétercito, por ejemplo, es de la marca de American Eagle. En una talla mediana. Pero pues me gustó el color. Creo que por el color me lo traje. Y les digo que no alcanzaban a ver muy bien porque estaban las lonas. Entonces ahora sí toda la ropa se veía bien naranjoso. Pues siento que se ve lindo el color. Vean, yo me gusta mucho el rosa. Yo sí soy de las de que el rosita me gusta. Este es el suétercito azul. Vean, ya estaba indecisa. No sabía si traérmelo o no. Pero es que me gustó el cuellito. Por el cuellito fue que me lo traje. Pero no, sí se ve bonita la tela, lo azul. Porque luego hay telas así azules que se ven como despintadonas, más o menos. Pero en este suéter no es el caso. Dejen ver. Ay, mi mamá. Este es de la marca de Cody Moth, talla mediana. Bueno, yo digo que dice así, pero en sí, vean. Esta es la marca.
me gustó como que el suéter se me hizo algo como que escolar, como que lindo, no sé. Ya vemos a ver como que qué outfit sale. Este vestidito también me gustó mucho, siento que es como deportivón, como tela de pants creo, más o menos. Pero vean lo de atrás, me encantó porque trae como que un moñito, trae abertura en la parte de la espalda. Y siento que sí está muy chido, porque trae doble tela en la parte que es de la pompi, o sea, la parte de abajo. Trae doble tela, entonces no se te va a transparentar nada. Eso fue lo bonito de este vestido. Este lo ando visualizando con unos tenisitos blancos, unas calcetas medio largas y pues ya. Este otro, híjole, ay, es color carnita, pensé que era como blanco. Bueno, yo le traía muchas ganas a un chaleco y vean, ya me lo conseguí. Ay, me encantó. Me fascinó mucho este chalequito. Esta es la marca y es una talla mediana. Es color como carnita. Vean, yo allá lo vi color huesito. Es como color cremita. Y yo lo vi en el tianguis como color nude. Como tipo el suétercito blanco. Pues ya ni modo. Pero aún así es bello este chalequito. A ver como con qué. A ver como con qué. Y ya por último. Fueron poquitas cosas, ¿no? Creo que sí. Y ya por último me traje este body. Vean. Creo que está ya grande, pero pues no sé, ya vemos cómo me queda. Si no, ando pensando en mocharle lo que es el body. No sé cómo me quede aún. Y no sé si lo voy a meter a la venta. Es que como que me gustó y como que no, y como para la venta. Entonces, no sé, ando como que tentadilla. No sé bien. Aún no sé. Me gustó porque es como flojito. Entonces, pues sí. Me gusta todo lo que es flojito. Y más ahorita como ando, pues mucho más. Pero vean. Es así, una camisita, el body, trae por acá sus broches. Y este creo que es de Shein. Y pues sí, chicas, todo esto fue lo que compré hoy en el tianguis con menos de 400 pesos. Sí, ajá. Y pues al ratito vamos a ver qué voy a meter a la venta y qué no. Toda esta ropita me costó 40 pesitos y sentí que valió mucho la pena. La verdad es que sí, si tú andas como que... Yo digo que ya en esta actualidad ya casi todas vamos al tianguis. Pero antes era como que muy de... No puedes ir al tianguis porque te va a ver la vecina. O cosas así, ¿no? Porque antes era de muy... Era medio mal visto andar en el tianguis comprando ropa. Pero pues ahorita... Yo creo que lo más fashion ahorita es andar en el tianguis comprándote ropa. Y pues ya. Aparte, pues cada quien se acomoda a sus... A su bolsillo y pues ni modo. Pero bueno, chicas, espero les haya gustado toda esta ropita que conseguí en el tianguis para mi bazar. Recuerden que tengo mi bazar y las invito por allá. Nos vemos en otro próximo video. Bye. Uy, los crayones están muy ricos. Yo sí le compraría unos crayones. Vente. Moti, si te compras crayones, yo te voy a comprar. Como les estaba diciendo, es que había música ahí donde andábamos, pero... Ay, esperen, porque... Ay, me comí una paleta. Venimos a comprar dulces. Este Daniel quiere empezar a vender dulces en su escuela. Entonces, pues por eso venimos a comprar sus dulcecitos. Va a meter lo que son gomitas. Ay, ya tú. Va a meter lo que son gomitas. Con chile. Con chamoy, Miguelito. Entonces a eso venimos, porque Boti se decidió abrir un mini changarrito que va a ser vender pues en su escuela. Y le digo que está bien, yo desde cuando le dije, hijo, es que haz eso, vende algo en tu escuela, no sé, te llevo al centro y compras plumas, dulces, lo que sea. Pero pues por fin ya se decidió a vender los dulces. Le va a ir muy bien porque pues uno como papá siempre les da la bendición a los hijos de que todo les salga muy bien. Entonces pues yo te doy la bendición, papá. Déjenme saber en la parte de acá abajo si sus hijitos o hijitas también tienen esa mente emprendedora. Y qué venden, ellas como que qué venden. Pero bueno, chicas, nos vemos en otro próximo video. Bye.